La situación hoy, tenemos dos cuarteles aislados, que son el de la localidad de Doblas y el de la localidad de Bernardo Larraudé. Con respecto a estos cuarteles que están aislados, ¿qué cantidad de bomberos son los que permanecen en aislamiento? Mira, yo te voy a decir el total de que tenemos en la provincia, que son alrededor de 27 aislados preventivamente. Ajá. Bien, ¿y en la ciudad de General Pico hay bomberos aislados? Al día de hoy no. Bueno, en el caso de Bernardo Larraudé, que está cubriendo el cuartel de Intendente Alvear, lo que es hasta una parte de la ruta 188, y la otra parte la cubre en Realicó. Sahara también lo cubre Bernardo, Intendente Alvear, y Realicó está cubriendo Lagos también. El otro pedacito de la 188 lo cubre el cuartel de Banderaló, que hay algún accidente en ruta. Y la localidad de Dobla está, si sucede algo dentro de la localidad, Macachín acude a ese llamado. Ataliba Roca cubre la parte para el lado de la ruta 35, si hay algún incendio, y Miguel Reglo cubre hasta Dobla, desde Miguel Reglo, la zona rural. Ariel, bueno, ¿cómo ha sido el trabajo de los y las bomberas a lo largo de esta pandemia? Bueno, en primer lugar, complicado por el tema de que ha sido un año totalmente perdido con lo que tiene que ver, casi perdido diría, porque bueno, se han hecho capacitaciones de modo virtual, pero bueno, un bombero necesita mucha práctica a la hora de su capacitación, de su entrenamiento, y bueno, eso se ha hecho, lamentablemente, muy poco es lo que han podido hacer los cuerpos activos. Uh-huh. Pero bueno, después se ha estado trabajando con el curso de aspirantes, no sé, la escuela de capacitación de la provincia no quería que nuestros aspirantes de bomberos perdieran el año, así que se está trabajando en eso, en la parte de oficial y suboficiales también. Se ha empezado a trabajar para que puedan rendir y no pierdan el año. Y bueno, después algunas capacitaciones virtuales que se están realizando. Estamos en una época complicada, por eso no solo que se le pide a las instituciones que tomen todos los resguardos que tienen que tomar en el cuidado y en el aislamiento que tienen que hacer, y en el distanciamiento sobre todo que hay que cumplir, pero también se le pide a la sociedad que tengamos cuidado, que tengamos presente que hoy el bombero voluntario estamos muy jugados con los tiempos, muy jugados con el personal. Uh-huh. Entonces se le está pidiendo a toda la sociedad que tenga cuidado a la hora de hacer alguna quema, de hacer algo, para no que las cosas no pasen a mayores.